ser el Deportivo y Cultural, hay un pequeño inconveniente. El árbitro del partido de reserva ha perdido la llave del vestuario. Y la están buscando los muchachos. No se van a poder cambiar, sino para que dé inicio el partido de Primera División. Cosas que suelen pasar. Y quiero pensar que debe haber un duplicado de la llave del vestuario del juez. No hay un duplicado. Bueno, ahora sí hay un problema serio. Entonces, cuando el señor juez encuentre la llave para ingresar a su camerino, comenzará este partido de fútbol hoy en el Juan Carlos Sabater. Se va a venir el visitante, ingresa el 9 de julio Olímpico de Freire. Ahí está el equipo visitante en la tarde de hoy ingresando al Juan Carlos Sabatero, el equipo de Daniel Gaido, entonces, que ya está en el campo. Vendrá el Cultural, habrá que ver qué va a pasar con la terna arbitral debido al inconveniente que mencionábamos. Incluso siguen algunos asistentes de ambas escuadras buscando la llave del vestuario. Bien, se va a venir el Deportivo y Cultural hoy con casaca alternativa. Jugará de negro el equipo de Ariel Viñolo. Ahí está Algarve, casaca 7 hoy, o con el número 7 para el capitán del Deportivo y Cultural Arroyito. Va a ingresar entonces el local, el Juan Carlos Sabatero. Aparece el Deportivo y Cultural. Está el local, está el verde hoy con casaca, con indumentaria negra. Está el equipo de Viñolo, que sale con González, Cravero, Sánchez, Rossi, López, Escancela, Algarve, Belén, Toledo, Casales y Sosa. Los 11 de Ariel Viñolo. Está el local por el lado del 9 de julio Olímpico de Freire. Baigorrio, Dovis, Cuello, Díaz, Rossi, Serrano, Bufarini, Bravo, Rizzi, Pérez y Joviat. Esos son los 11 del equipo visitante. Todo dispuesto, entonces, para que comience a girar la bocha en el Juan Carlos Sabatero. Ahora sí, la terna arbitral que pudo ingresar al vestuario, encontraron la llave, o buscaron un duplicado, no lo sé. Lo cierto es que ahora sí ingresa la terna arbitral el señor Oscar Palacios, el encargado de impartir justicia en la tarde de hoy en el Juan Carlos Sabatero, después de la demora por este leve percance. Están esperando los capitanes, Algarve por el lado del Cultural, Pérez por el lado del 9 de julio Olímpico. Todo dispuesto entonces para que comience el partido. Ahora sí, todo dispuesto para que dé inicio el partido por una nueva fecha del torneo de Primera División A de la Liga Regional Zona B. Cultural de Arroyito, 9 de julio Olímpico de Freire. Ahí está González hablando con los hombres de la visita. Va a comenzar entonces el encuentro aquí. Está hablando, sigue hablando. Deje de hablar, González, empieza el partido. Y una vez. Muy bien. Ahí está todo dispuesto entonces para que comience a jugarse aquí una nueva fecha de la Liga Regional San Francisco del Fútbol Regional. Va a dar la orden Oscar González, dije Palacios. Palacios, Oscar Palacios. Dele Palacios. Ahí está chequeando. Bueno, falta que no le ande el reloj ahora, don Palacios. Da la orden. Arrancó el partido. Movió el 9 de Freire. La tiene Pérez. Cae el número 10. Recupera ahora Casales para el Deportivo. Se desprende Belén. Al ataque el número 8 del Deportivo y Cultural. Abajo salía, rompía Dovis. Primer lateral de la tarde. Favorable al Deportivo y Cultural. Allí fue Rossi, que ya hizo la reposición de manos. Recupera el hombre de Freire. No hay falta sobre Cuello, que reclamaba. La pelota le va quedando a Joviat. Justamente él nuevamente con la pelota. Le va a quedar a Algarve el esférico. Caía, recupera el atacante del equipo visitante. Sánchez, que se hacía un lío ahí. La pelota le queda a Pérez. Pérez, que abre la cancha. Sosa recuperaba en el retorno a la Primera División del Deportivo. El arquero del 9 de Freire sale con un pelotazo largo. Era Baigorria. Ahí está Jonathan López con el balón. Tiene problemas el Cultural en la mitad. Tiene problemas el Cultural en el traslado.
pero esto recién empieza, recién tenemos 1:10 de partido y la tiene Belén. Belén que intentaba, a la pasada el hombre del equipo visitante que cortaba la pelota. Nuevamente Belén con el esférico, intentaba habilitarlo a Casales, va saliendo Cuello, la pelota se va al lateral que es favorable al local. Belén nuevamente con el esférico, pelota en profundidad, atención, es buena, puede ser linda para Toledo. Caí el 9, no hay nada, dice el juez. Va a salir el 9 de Julio Olímpico con su arquero, con Baigorria, que meterá el pelotazo. Devolvía Sánchez, Lloviat, Pérez. Había ataque, dice el juez. De abajo sale el Cultural. Se están estudiando, recién empieza esto. 0-0 el partido. El esférico lo va buscando nuevamente a Belén. Ahí está el 8 del Deportivo, que desequilibra, atención, mira el centro, el área, y está, pues, ¡ah, bueno! Cerca, pasó cerca, lo tuvo Toledo, la primera importante para el Deportivo, gran pelota de Belén, definió bien Toledo, no lo acompañó la suerte en esta, estuvo cerca del primero el Cultural. Va a salir entonces Baigorria, con el saque de meta, pelota por el aire del Juan Carlos Sabatero, Lloviat que bajaba, rechazaba Cravero, devuelve el hombre del 9 de Freire, ahora abriendo Jonathan López para Sánchez. Sánchez, uno de los jugadores que prácticamente jugó todos los partidos, creo que el que más presencia junto con González ha tenido en esta temporada. Ahí está Toledo que hace la descarga. Casales, Toledo, ahí está Toledo, está habilitado, atención, puede ser buena. Se levanta todo el banco de la visita para exigir una posición adelantada. Rebote en el 9, el esférico, sale el equipo visitante desde el lateral. Venía pidiendo Rossi por la mitad de la cancha, el Rossi que juega en el 9 de Julio de Freire. La pelota ahora en poder de Díaz, que con un pelotazo largo ya lo busca a su número 9, que no llegaba. El rechazo era del hombre del Deportivo y Cultural Arroyito. Ahí está la pelota dividida, Sánchez rechazaba, devuelve el hombre del 9 de Julio Olímpico, Rossi descargaba, a ver qué pasa con esta, la tiene Bravo, la perdía Bravo, va saliendo Jonathan López, le devuelve la atención, ahí está Cuello, Rossi, ahora Cuello nuevamente, ahí está Algarve que de primera se la descarga con Rossi. Rossi que mete el pelotazo largo pero que no tiene destino. Se va al lateral y es por eso que la salida será para el 9 de Julio Olímpico. Vino el lateral entonces. Va saliendo la visita con la pelota al piso, o por lo menos eso intentaba. Se equivoca ahí el primer central, nuevamente Rossi. Abre la cancha por allá con Díaz. Díaz que mete el pelotazo para que Pérez aparezca a la espalda de Sánchez. Deberá estar atento en esta, el Cultural, porque puede ser una de las claves. Recupera bien Toledo para el Cultural, atención. La pelota en profundidad. No hay falta, dice el juez. Se tira unos metros para atrás Buffarini. Ahora Rossi. Intenta dar la vuelta el 5. Lo logra. Ya la tiene Díaz a la pelota. Lluviat que hace la descarga. Le va quedando al número 8, Bravo, devolvía Sánchez. Cae el jugador de la visita, ingresa asistencia, 0-0 el partido, 6 minutos 20 de la primera parte. Pelota larga para que aguante Toledo la marca del hombre del 9 de Julio Olímpico. Bien parado estaba Cuello. Viene Buffarini, ahí está Buffarini. Sigue el 7 con la pelota. Se frenó, enganchó para adentro. Ahí está Buffarini por la mitad con Rossi. No, era con el número 8, con Bravo. La pelota la tiene Algarve, el doble 5 del Cultural para la tarde de hoy. Nuevamente Algarve. Ahora Sosa. Algarve nuevamente. Descargaba Casales. Va Algarve al ataque. Se hace de la posición el jugador del 9 de Julio Olímpico, prefiere con Baigorria. Ahí está el arquero, que no se complica,
pero que rechaza defectuosamente. Igual la pelota le quedó a Buffarini. Buffarini quedó con Juviat, pelotazo largo. Bien parado estaba Scancella, pero retrotrae Palacios. Tiro libre para el equipo celeste y blanco. Desde abajo jugaron cortito con Pérez. Se viene desplegando Cuello. Ahora Bravo. Devolvía Sánchez. La pelota le va quedando al jugador Cuello. Venía Belén dando una mano en defensa. Rechaza Rossi. Nuevamente lateral para el visitante. La pelota que es ganada por Rizzi. Ahora Juviat. Ahí está el número 11 del 9. Recupera Rossi. Siente el golpe el número 5. Reclama los jugadores de Freire, pero la pelota viene al área. Bien parado Scancella. Lo va a tener que parar Palacio cuando lo vea Rossi. Ahí está la descarga del jugador Casales. Puede ser buena para el Cultural. Pelota en profundidad para Casales. Ahí van mano a mano. Lo cerraron 3. Bien la defensa del equipo del 9 de julio olímpico. Buffarini que tiene la pelota y dicen tírala afuera. Así lo podemos atender a Rossi. Cronómetro detenido y amarilla para el número 8, Belén, en el Deportivo y Cultural. Amonestado entonces el jugador del Deportivo. Habrá lateral para la visita. Belén que se la devuelve la gente de Freire a la pelota. Bueno, bien, buen gesto de la gente del Cultural. El lateral entonces va a ser para... El lateral que va a ser para Freire. Hay unas discusiones entre los bancos de suplentes. Hay unas discusiones en los bancos. No nos sirve esto a ninguno de los dos. Se tienen que tranquilizar los bancos de suplentes. Bueno, Juviat con la pelota. Sigue el 11, se frena. Ahí está Juviat dando, o metiendo mejor dicho, un pelotazo largo para que se proyecte Díaz. El centro al área, estaba bien parado Scancella. Pelota larga que se va por los límites del campo de juego. ¿A quién le dice basta Don Palacios? ¿A los bancos o a algún jugador? Bueno, no lo sé. Todo una incógnita. El lateral es favorable al 9 de julio olímpico. Ya lo hizo el 4 días con Pérez. La pelota ahora en poder de Scancella. Va girando Sosa sobre la presión de dos hombres de la visita. De todas maneras no puede recuperarla el 8 Bravo. Y el lateral es para el Cultural. La bocha la tiene Toledo. Recupera a Rossi. Descarga Bravo. Rossi nuevamente. Todo pasa por el 5 en el 9 de julio olímpico. Por lo menos en estos primeros minutos de partido. El Cultural todavía acomodándose en el campo. Los veo muy atrasados por allí a los carrileros. Supongo que la intención de Viñolo lógicamente es hacer un equipo corto para la salida rápida en velocidad. Viene el pelotazo de Jonathan López y ahí está apareciendo Belén en escena, justamente lo que marcábamos. La pelota en poder del número 8, el Cultural de Rosito. Va a venir el centro, primer palo, recupera el número 3 Cuello. No podía Algarve. Recuperó Rossi, rebotó el hombre de Freire, la pelota. El lateral va a ser para el Cultural de Rosito. Ahí está Sosa. Ahora Rossi. No se va el esférico de los límites del campo de juego. Dividida allí la bocha entre dos. Termina completando Dovis. Juviat que aguantaba la marca. Le terminan cometiendo falta al 11 de la visita. Tiro libre para el equipo celeste y blanco. ¡Gol! Del 9 de julio olímpico de Freire. Casaca 9, Rizzi, a los 16 de la primera parte, gana la visita por la mínima, Rizzi, el autor de la conquista. Va a venir el tiro libre entonces, favorable al 9 de julio olímpico de Freire. Ahí está, vendrá el pelotazo, que va cayendo el área, va saliendo González, se queda con la pelota el arquero. Jugó cortito nomás con uno de bowling, para que vaya saliendo. El número 8 Belén que cambió de carril. El lateral es nuevamente favorable al equipo local. Lo va a hacer Sánchez.
Sánchez que hizo el lateral. Vino el pelotazo. La pelota en poder del Cultural ahora. Va Casales hasta el fondo. Sigue Casales. Cae. No hay falta. Del piso luchan. Recupera Sosa ahora para el Deportivo. Rebote en el jugador del 9 de julio olímpico. Termina completando el hombre de Freire a Sereno. Da la vuelta Jonathan López. Se frena. Amaga. Sigue López, lo agarraban, no hay falta, dice el juez. Y nace la contra del 9 de julio olímpico. La deja pasar Pérez para Bufarini. Bufarini en sector de ataque, a ver qué hace. Lo espera, que llegue alguien. Sigue solo Bufarini, atención. Rebote en Rossi, el esférico. Tiro de esquina, segundo del partido. Primero para la visita. Va a venir el tiro de esquina entonces, favorable al 9 de julio olímpico. Ahí está, se va cerrando en el punto penal la pelota. En realidad se va abriendo, no cerrando. Bien. Nuevamente Bufarini controlando la pelota. Es todo del equipo visitante hasta aquí, ¿eh? Mira el centro al área, atención. Es Cancela que devolvía. Recupera Bravo para el equipo visitante. Hay salida de manos para el Cultural. Pelota larga. Le va quedando a Rossi, recupera López, ahí está Casales con la pelota, sigue el 10, a ver qué hace, sigue Casales, hizo la descarga ahora con Toledo, Toledo que lo busca Belén, pero estaba bien parado el 3, Cuello, sigue Belén con la pelota, se frena, amaga, ya lo rodearon dos, ¿no? Complicado allí, termina anticipando Rossi, viene el pelotazo largo, devuelve Cravero. Belén que descargaba. Bufarini ahora se frena sobre la marca de Algarve. Sigue Bufarini. La pierde con Algarve. Atención. Viene la pelota descargada allí para el jugador Algarve. Algarve que da la vuelta con Sánchez. A ver qué hace el 3. Sigue Sánchez. Descarga. Aguanta la marca el jugador Sosa. Hasta el fondo va llegando. Hay falta, sí señor. Falta, tiro libre, mini corner. Y de zapa amarilla. Todo favorable el Cultural. El amonestado Sereno en el 9 de julio de Freire. Va a venir el tiro libre favorable el Cultural que va por el empate. Tenemos 22 minutos de la primera parte. Habrá arco, habrá centro, advierte Palacios, no tiene que haber contacto, dice el juez. Va a venir el tiro libre entonces, favorable al Deportivo, alto, fuerte y desviado, salida para el 9 de julio de Freire. Ahí estaba Bufarini devolviendo el pelotazo, Cravero ahora. Devuelve el número 3 Cuello, la pelota para que caiga a las manos del arquero González. Partido chato. Partido aburrido, por ahora, la única que tuvo Freire la aprovechó. La que tuvo Clarita y Cultural apenas empezó no la pudo concretar. ¡Atención, la pelota le va quedando a Casales! Se desviaba en un jugador de la visita. Termina completando Díaz y la pelota se va al lateral que es para el Cultural de Rosito. Rossi que se equivocaba, no llega Jonathan López, recupera el otro Rossi, el del 9 de julio olímpico. Ahora Lluviat que juega de primera, se anticipa Sánchez. Bueno, es sistemático el 9 de Freire, ¿eh? Va a querer jugar las espaldas del número 3 Sánchez, está claro esto. Deben advertirlo desde el banco del Deportivo y Cultural. Bueno, por allí vino el gol del equipo visitante. Salía Sánchez, descargaba Algarve, le queda a Sosa. Va Algarve lanzado ya al ataque. De primera con Toledo puede ser buena. Y está Toledo que no se puede acomodar. Y hay un nuevo tiro de esquina en el partido. Es para el Deportivo y Cultural. Gana la visita por la mínima. Tenemos 27, casi 28 de la primera parte. Va a venir el tiro libre y está. Se va cerrando punto penal. Va Igorria con los puños. Sale el arquero del 9 de julio.
y ahora se puede venir la contra. A ver qué hace Cuello, va saliendo para el otro lado, lo va buscando a Pérez, Pérez que intentaba con Rossi, se desplegó Díaz, Pérez viene en posición de 9, atención, ahí está la pelota para el 10, la bajó para la mitad, ah, va quedando la pelota, ajá, no podía, venía Lluviat, por eso es que el número 5, Jonathan López, la envió al córner, tiro de esquina para el 9 de julio Olímpico de Freire. Va a venir el tiro de esquina entonces, favorable a la visita. Viene el centro, primer palo, devolvía Cravero. Sosa termina de completar la pelota al lateral, va a ser favorable nuevamente al 9 de julio Olímpico. Bueno, se va el 10, no va más. No va más el jugador Pérez, algún inconveniente muscular por lo que tenemos entendido. Se va a venir Ríos en el 9 de julio Olímpico de Freire. Se va el capitán del equipo visitante. Todo esto ocurre con el cronómetro detenido, ¿no? Partido que la verdad se ha hecho de trámite no muy electrizante. La tiene Rossi, le pide acá el número 11, Lluviat. Salió bien el 11, amagó. Pierna izquierda, el rebote le queda a Bravo, gira bien, atención, es buena para Buffarini, divide en dos allí, termina ganando Bravo. Cerca el remate del 9 de julio Olímpico, sale el cultural de abajo. Va a venir el tiro libre, favorable al Deportivo, salen todos al borde de la 18, como se le decía antes, ¿no? El borde del área grande, ahí está, viene el centro, es débil, termina rechazando Lluviat, de todas maneras el 9 de frente también había puesto sus 11 jugadores en defensa. Piden falta, no le dan. Por eso la pelota la tiene Algarve. Se equivoca el 7. Va saliendo y queda fauleado allí Sereno. Amarilla para Toledo. Amonestado el 9 del Cultural. Y el tiro libre será para el visitante. Ahí está saliendo a gusto y a placer el número 3, Cuello. Descargaba bien Ríos, Cuello hasta el fondo. Puede ser buena para el 9 de julio Olímpico. Ahí está, mira el centro, mira el cabezazo. ¡Gol! Del 9 de julio Olímpico, minuto 39 de la primera parte. Apareció Buffarini. Cabezazo frontal, cabezazo certero, nada para González, nada para el Cultural, gana el 9 de julio Olímpico por 2-0. Bueno, habrá bote a tierra allí, la gente de Freire que se le termina devolviendo al Deportivo y Cultural, lógicamente no tiene apuro la visita que ha manejado el partido, insisto. Sánchez anticipó bien Díaz, Sánchez nuevamente. Sigue Sánchez ahora lanzado en el ataque. No se complica Sereno y mete un pelotazo. Rossi le rebota la espalda a Dovis. Completa Cuello. Devuelve el jugador Jonathan López. Ahora Belén intentará controlar el esférico. Rebotó en Ríos. Ahí, lateral para el Cultural de Rayito. Bien, ahí está el saque de mano, favorable al Deportivo. Va López hasta el fondo, puede ser buena. Y está bien el remate de López. Controla Baigorria. Va a salir el 9 de julio Olímpico con su arquero. Por acá la pedió Ríos. Ríos la tenía. Caía fauleado el 14. No hay falta, dice el juez. El lateral es para el Deportivo y Cultural. Ya lo hizo Rossi. Sale Algarve. No hay conexión entre los jugadores del Deportivo y Cultural. Está jugando realmente un mal partido el local. Sorprende. Ahí estaba Sosa intentando sacar su nombre de encima. Buffarini se le descarga con Lluviat en posición de 10. Hizo bien la jugada. Atención. Puede venir el tercero. Mire lo que le digo. Atención. Sigue el jugador del 9 de julio Olímpico. Termina rechazando el jugador del equipo visitante. Y hay lateral, del local, perdón, y hay lateral para la visita. Vino el lateral buscándolo a Lluviat. Divide con Belén. Recupera muy bien Cuello. Atención, viene el centro pasado. Puede venir el tercero, ahí está, lo gritó González. González
Bien por el arquero del Cultural. Se venía el tercero. Apagó el incendio. El guardavallas local. Se va a terminar el primer tiempo. Lo mejor que le puede pasar al Cultural. Va Jonathan López. Por allá. Por acá. Tiempo cumplido en el Juan Carlos Sabatero. No podía Sosa. Ahora sí. Rebote en el hombre de Freire. Nuevo tiro de esquina. Para el local le vendría bien un gol al Deportivo. Tiro de esquina para el verde. Ahí está, atención, viene el centro. Con los puños Baigorria. No pasa el peligro. La descarga de Toledo en Belén. Belén para el jugador López. Desviado el remate. Va a pedir la pelota Don Palacios. Se va a terminar el primer tiempo aquí en el Juan Carlos Sabatero. Final de la primera parte. Con aquel gol del minuto 16 del jugador Rizzi, amplió la cuenta el 1-7 Buffarini para el 9 de julio olímpico, que con autoridad gana por 2-0 aquí en Arroyito. En un rato, la segunda mitad del partido. Predispuesto entonces para que comience el segundo tiempo. El de Juan Carlos Sabatero está ganando el 9 de julio olímpico de Freire por 2-0. Va a dar la orden Oscar Palacios para que comience el segundo tiempo del partido aquí. Ahí está, da la orden Palacios, ya movió el Deportivo y Cultural, que debe ir rápidamente por el descuento. Sánchez, que se equivocaba en la primera. La pelota rebotaba en el jugador Bravo. No hay cambios en ninguno de los dos equipos hasta aquí. La pelota la tiene el jugador Rossi de Freire. Ahora Jonathan López va abriendo la cancha con Belén. Amaga, juega de primera. Ahí está Casales. La pelota se termina yendo a lateral para el Deportivo y Cultural. Ya lo hicieron rápido. Ahí está Jonathan López con el esférico. Sigue López. Intenta hasta el fondo. Marcaba el número 3 Cuello. Y el tiro de esquina es para el Cultural de Arroyito. Ahí estaba bien el tiro de esquina, se va cerrando. ¡Oh! El cabezazo era de Cravero. Con libertad, pero sin dirección. De abajo sale el 9 de julio olímpico de Freire. Que está ganando aquí en Arroyito. Va a venir el tiro libre entonces, favorable al visitante. Le va a dar Buffarini. Ahí está, el centro va cayendo al área. Devolvía Toledo defendiendo. La pelota la intenta controlar Casares ahora en el Cultural. Intentó jugar con Sosa, no llegó nunca el 11. Termina saliendo por allí Díaz. Y laterales para el Deportivo y Cultural Arroyito. Ya lo hace Sánchez. La bajaba Rossi. Ahora anticipó bien Bravo. Devuelve Cravero. Anticipa Ríos. Devuelve Escancela. Nuevamente López con el control del esférico. Para que aparezca Belén en escena, a ver si activa el Cultural. Sigue Belén. De primero la hacía el jugador Algarve. Anticipó Bravo. Sale la contra del 9 de julio olímpico. Atención. Buffarini por acá. Buffarini en el mano a mano con Rossi. Sigue Buffarini. La descarga para Bravo, que va a dar la vuelta. No, hace la personal, sigue Bravo, atención. Gran pelota, puede venir el tercero. Magó, viene González. Gigante, gigante. El arquero del Cultural ahora. González, que evita la caída de su valla. Mal el Cultural nuevamente. A ver qué hace Toledo solo contra el mundo. Va Toledo. Espera que llegue el apoyo. Aparece Sosa. Termina saliendo
el hombre de el 9 de julio olímpico que quedaba sentido. Ahora Toledo, López, aquí está Sosa. Viene el centro de Sosa, atención, es bueno para Toledo, viene el cabezazo. Desviado, salida de arco para el 9 de julio olímpico. Sale con el pelotazo el arquero Baigorria. Arriba intenta Sánchez. Devuelve el lateral izquierdo del Cultural. La pelota le va quedando Bufarini en el mano a mano. Recupera Sosa para el Cultural. Ahí está Sosa. Estaba atento Díaz. La tiene Bravo. Aguanta Lluviat la marca de Cravero. Ahí está Rossi. Da la vuelta Lluviat. No. Mete el pelotazo en profundidad. Atención. La baja en el medio. Atención. Puede ser. Bien por González nuevamente. Atento el arquero del Cultural. La pelota larga para Toledo. La devolución es del número 6 de Sereno. Lluviat de primera con Bravo. Bravo que se frena, se la pausa. Maneja el partido. El 9 de julio olímpico, que siempre tuvo la pelota. Pelota larga, sin destino. La bocha en poder de González. Va a venir el pelotazo del guardavallas del Deportivo. Devolvía Dobis. Pelota larga de Cuello. Va a ir Sánchez y va a Lluviat a exigirlo. Ahí Sánchez intenta hacer pie. Termina saliendo con un pelotazo. La bocha en poder del 9 de julio olímpico. Siempre pasa por el 5. Siempre por Rossi, que hace de primera la jugada. Ahora Bufarini abre la cancha. Atención, aparece Ríos por acá. Venía Belén dando una mano en defensa. Recupera Ríos. La pelota para Rossi. Atención, viene el centro. ¡Gol! Del Deportivo y del 9 de julio olímpico de Freire. Digo bien, nuevamente Bufarini. Casaca 7. A los 7 de la segunda parte, lo digo ahora. Partido liquidado en Arroyito. Va a venir el lateral favorable Freire. Rebotaba la pelota en el hombre de la visita. Completaba Belén. Había faltas, según Palacio. Así que hay tiro libre para el local, que no encuentra el partido, que no tiene reacción. Gana 3-0 el 9 de julio de Freire en 13 minutos de la segunda mitad. Viene el pelotazo para Toledo. Ahí está anticipando el hombre del 9 de julio, Bufarini, que hace la pared con Díaz. Y Algarve la termina tirando al lateral, que va a ser en ataque para la visita. Ahí está el esférico controlado por Jonathan López. Van jugando con Algarve. Se frena, intenta salir, no encuentra salida. Bueno, termina saliendo ahora el jugador del Cultural. Sánchez y la pelota. Belén aguanta y gira sobre dos. Arranca Juncos habilitado, puede ser el descuento, ahí está. Va Juncos, viene el remate. Y el arquero Baigorria evita la caída de su valla. La primera, la segunda del partido para el Cultural. La primera del segundo tiempo. Tiro de esquina para el Deportivo. Jugaron cortito, ahí está Belén con el esférico, sigue Belén. La termina perdiendo el 8 y se viene la contra, que puede ser letal para el 9 de Freire. A toda velocidad va Bravo, sigue Bravo. Jugó la pelota allí, al mano a mano el hombre del 9 de julio. Abajo iba Rossi. No se fue el esférico. Ahora sí, salida de arco para el Cultural. Vino el pelotazo largo, buscando la Lluviat. Pedía falta, no hay, no le dan. Sale López, abre la cancha ahora con Belén. Termina jugando con Juncos, sigue Juncos con el esférico. Va hasta el fondo Juncos, la pelota le va quedando a Belén. Termina rebotando en Rossi, no puede evitar el arquero
visitante el córner, nuevo tiro de esquina para el Cultural. Ahí está, viene el tiro de esquina, se va cerrando en el punto penal, viene el cabezazo, termina rechazándola prácticamente Casales, no le pudo dar dirección el cabezazo, y ahora Rossi con una buena pelota para Buffarini, la tiene López que prefiere jugar con González. Ahí está González que mete un pelotazo largo, arriba y descancela. La tiene Rossi ahora. Rossi que viene abriendo con Buffarini. Buffarini de primera con Díaz. Díaz mucho mejor aún con Bravo. Sale el 9 de julio con la pelota al pie. Y el lateral es para la visita. La pelota controlada por Buffarini. Había falta en perjuicio del jugador de el 9 de julio olímpico. Y el tiro libre entonces va a ser para el visitante. Bien, había una amonestado, me parece que es el número 6, Cancela. Bueno. Hablaba Palacios allí. Me parece que fue Cancela el amonestado. Todo esto tenemos 24 minutos de este tiempo que parece que estuviera de sobra prácticamente aquí en el Rosito por la contundencia del 9 de julio olímpico. Ahí está, va a venir el remate de Subiata, ahí está, viene Rastral. ¡Gol! Del 9 de julio olímpico de Freire. Casaca 11, Lluviat. Y si lo dijo dije antes, lo vuelvo a repetir. Partido recontra liquidado aquí. 4-0 gana el 9 de Freire. Y ahora sí, se van a venir las modificaciones. Juncos intenta controlar, sale bien el jugador del Deportivo. Amagó y salió nuevamente muy bien Juncos. Había falta, sí señor. Hay tiro libre y se vienen dos cambios en el equipo visitante. Claro, lo van a sacar a Lluviat, pero lo van a dejar que defienda esta pelota. Tiro libre para el Deportivo y Cultural. Va a venir el tiro libre que va a efectuar Casales en el Deportivo y Cultural Arroyito. Vamos a ver si busca el arco, si busca el centro. Ahí está, le dio Casales, primer palo, termina rebotando en un hombre del Cultural nomás. Rossi, el capitán del 9, que termina descargando para que salga Ríos. Y ahora Buffarini, que ha sido clave en esta historia. La controlaba, cae sentido. Y el número 13, Durando. Los cambios en el 9 de julio olímpico de Freire. En un partido que ya está definido a favor del equipo visitante. Ahí estaba Sosa. Defectuosamente Dobis al lateral para el Cultural. Digo, pensando de aquí en más allá en lo que viene, vamos a empezar a ingresar en la etapa de definición. Deberá el Cultural, no solo mejorar en muchos aspectos, deberá empezar a pensar lógicamente los partidos también de otra forma, el cuerpo técnico, de acuerdo también a los jugadores que tenga en carpeta y disponible. Atención que va Juncos, es buena. Sigue Juncos en el mano a mano. No podía, entonces el número 3 la termina tirando al lateral. Digo esto en el sentido de que hoy realmente, si bien se está jugando ante el último campeón de la Liga Regional, un equipo que es superior claramente al Cultural y a muchos, diría a la mayoría de los de la zona oeste, deberá el Cultural ya empezar a pensar el torneo de otra forma porque, bueno, se viene una etapa de definiciones. Sale a toda velocidad el número 9, Rizzi. Está parado Cravero para salir para el Deportivo. Pensándolo más que todo en cuanto a la actitud y a la falta de reacción que tuvo hoy, creo yo, el Deportivo y Cultural en este partido. Freire se puso rápidamente en ventaja y de allí en más todo fue para la visita. Y el Cultural no supo contrarrestar esto desde lo futbolístico, pero tampoco desde la actitud del equipo hacia poder, por lo menos intentar revertir el resultado. Belén con la pelota. Viene el pelotazo largo.
Dobis la devolvía. Muy sentido quedó el jugador de Freire, lo tiene que parar Palacios, atención. Viene la pelota para Buffarini. Ahí está Buffarini, por atrás aparece el hombre de Freire, González. González con la pelota. Juego detenido, hombre sentido. 4-0, está ganando la visita. Se va a realizar la última modificación en el Cultural, se fue Belén, ingresa Pereira en el Deportivo y Cultural. Está sentido el jugador número 16 del 9 de Julio Olímpico de Freire. Ahí bote tierra, fue amonestado el guardametas, Baigorria, en el equipo de Freire. Me parece que hay cosas que definitivamente se deben cambiar en el fútbol de Rollito. Caía el atacante del Cultural, era Juncos, muy sentido. 32 minutos tenemos de la segunda mitad. Lo para el juego nuevamente Palacios porque hay un jugador sentido. Ingresa la asistencia. Cronómetro detenido. Viene el pelotazo largo del número 3 del 9 de Julio Olímpico. Cravero que rechazaba. Ahí Casales descargando. La pelota controlada por Rossi nuevamente. Ahora Bravo. Con la pelota larga, devuelve Cravero, aparece Algarve. Ahí estaba intentando dominar Pereira. La tiene el hombre del Deportivo, era Sánchez, no podía controlar. Lateral para el 9 de Julio de Freire. La pelota nuevamente la controla Rossi. Rossi juega cortito nomás así con Gribaudo. Ahora Juncos para el Cultural. Se frena, amaga. López. Sale largo el pelotazo. La tiene Robledo. Ahora controla Casales, sigue Casales. Ahí está Rossi. Nuevamente Algarve. Se frena el número 7 del Deportivo. Cancela con un pelotazo. Por la mitad de la cancha la pelota dividida. Nuevamente Algarve para el Cultural. A ver qué hace el número 7. Sigue Algarve controlando. Va a hacer la personal. Hace la descarga. La tiene Sánchez. Centro defectuoso. Y se va a ir la pelota por los límites del campo. Salida para la visita. La pelota en el círculo central. Tenemos casi 36 ya del segundo tiempo. Va jugando por allí Ríos, nuevamente Rossi, el jugador más importante, junto a Buffarini, de lo mejor hoy en el 9 de Freire. Ahí está justamente Buffarini, pelota en profundidad, no lo entendía su compañero, por eso sale con su brazo derecho, que se hacía de la pelota, era González, el arquero del Cultural de Arroyito. Robledo con el balón, ahí está Robledo descargando con Pereira. Devuelve ahora a Rossi. La pelota le queda a Casales, la bajó muy bien, sigue Casales. Va en la personal Casales, luchando Casales. Ayudada Pereira, hay lateral que va a ser favorable al Deportivo y Cultural. Vino el lateral para Juncos. Ahí estaba saliendo el jugador del equipo de Freire. Rebotó en Juncos la pelota y hay lateral para el equipo visitante. Sale el guardametas Baigorria. Pelota larga ahora de el lateral izquierdo, era Cuello. Nuevamente Rossi recuperando para el 9 de Julio Olímpico. Abre la cancha para que Díaz se haga del control del balón. Ríos que no puede controlarla y el lateral va a ser para el Deportivo y Cultural. Arriba el pelotazo del jugador de Freire, del recién ingresado de Durando. Ahí está la pelota a la espalda justamente de él. ¿Le va a ganar Juncos en velocidad o no? Va Durando cubriendo el control de la pelota. Termina tirando la pelota al tiro de esquina entonces, que va a ser favorable al Cultural en 38 de la segunda parte. A ver si hay toque. No, habrá ejecución entonces del tiro de esquina.
Ahí está el tiro de esquina, primer palo, devolvía el hombre de el 9 de Julio de Freire en el primer palo, por eso el lateral es para el Cultural de Rosito. Rebotaba en Pereira la pelota, ahí está Pereira, sigue Pereira, lucha Pereira, recupera bien Ríos. Ahora Buffarini, va Buffarini, cortaba Rossi y el lateral es para la visita. Buffarini se hace de la pelota, jugó con Rossi cuando no. Giraba, atención, la pelota lo quiere Buffarini, termina rechazando Cravero, iba Juncos, Díaz controlando, da la vuelta con Cuello, juega ahora Bravo, recupera Rossi para el Deportivo y Cultural. Intentaba, o por lo menos eso quería con Juncos, no podía. Dovis que la deja para su guardameta, hay un jugador sentido del Cultural, cronómetro detenido, 40 de la segunda parte, gana el 9 de Freire por 4-0 aquí en el Rollito. Va saliendo Baigorria en el epílogo ya de este partido de esta tarde, en el Juan Carlos Sabatero, ya la historia definida hace rato. Ha mostrado todo su potencial el equipo visitante la tarde de hoy, en una muy mala tarde del local. La pelota descargada por Casales, pelota larga para Pereira. Va saliendo por allí Díaz, muy firme. El lateral de Freire, no podía Ríos. Ahora Sánchez, la pelota en control de Jonathan López. Va dando la vuelta el Deportivo y Cultural con el esférico, Robledo y la descarga. Ahora Casales, va la contra, puede ser decisiva, mano a mano. Cravero que rechazaba, le va quedando Gribaudo y está, le va a dar al arco, desviado, salida para el Deportivo. Pelota larga del arquero González, en la mitad de la cancha Jonathan López y ahora Robledo. Ahí está el número 14 del Deportivo. La descarga de Juncos para Robledo, Robledo para Juncos. Al fondo va Casales. Centro arrastrón que termina completando el 4 Díaz. No puede evitar el córner el jugador Cuello. Tiro de esquina para el Deportivo y Cultural. Tenemos 43. Solo resta el silbatazo de Palacios para que se termine la historia aquí en el Juan Carlos Sabatero. Va a venir el tiro de esquina entonces, se va cerrando en el punto penal, viene el rechazo de Dovis. La bocha la tiene Casales para el Cultural, va el número 10 del Deportivo. Sigue Casales, pasó bien, el V2, busca el remate al arco. Pasó cerca, sale el 9 desde abajo. Viene el pelotazo largo del arquero Baigorria. Se va terminando el partido en el Juan Carlos Sabatero. Va a ganar el 9 de Julio Olímpico. Pelota para Juncos, va Dovis sobre el cierre, se va por línea de meta, le quedan 30 segundos al partido aquí, en la tarde de domingo, zona B, torneo de primera división A de la Liga Regional del Fútbol de San Francisco. La salida del arquero Baigorria, pelota larga, Buffarini que peinaba. La bocha la tiene Ríos, jugó para atrás con Buffarini, ahora Pereira, anticipa bien Durando, va saliendo Buffarini, tiempo cumplido en el Juan Carlos Sabatero, se va a terminar el partido, la bocha la tiene la visita, la tiene Bravo, como toda la tarde, ¿no? Ahí está Jonathan López, pelota en profundidad, va a ir Robledo. Chocaba con el hombre del 9 de julio. Se va al lateral el esférico. Lo va a terminar Palacios. 45-30 del segundo tiempo. Va a ganar el 9 de julio. Olímpico de Freire en Arroyito. Va a pedir la pelota a Palacios y se va a terminar el partido. Allí va. Final del partido entonces. Aquí en el Juan Carlos Sabatero. Ha ganado el 9 de julio Olímpico de Freire. Con goles de Rizzi, dos de Buffarini y uno de Lluviat, gran victoria del 9 de Freire, que mostró todo su poderío aquí. Triunfo del equipo de Gaido.
Bueno, un triunfo creo que hoy más que claro, contundente para ustedes. Sí, seguro. Lo importante es seguir sumando de a tres como lo venimos haciendo. Si bien clasifican cinco, pero por ahí tenemos la meta firme que queremos estar ahí arriba, ser siempre protagonistas. Y bueno, seguir sumando a tres. Bueno, hoy mostraron mucha personalidad, un equipo que manejó el partido en condición de visitante. A veces eso cuesta. Sí, por ahí cuando uno trata de mantener una idea de juego, eso ayuda mucho a la hora de generar el juego y manejar el partido dentro de la cancha. ¿Cuáles fueron los puntos más altos a tu punto de vista que tuvieron en el día de hoy? Creo que estuvimos firmes en las marcas, recuperamos pelota importante ahí en zona de ataque y donde creo que lo lastimamos, agarramos un equipo por ahí desarmado y fue muy importante eso, el equipo siempre estuvo presente en cada pelota. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen del partido de hoy? No, un partido que fuimos de menor a mayor. Yo creo que el equipo de Arroyito empezó mejor los primeros 5 o 10 minutos y después yo creo que nosotros empezamos a ir un poquito más rápido y bueno, llegó el gol, después pudimos aumentar y bueno, seguir manteniendo la presión, sobre todo en la zona media donde nosotros queríamos presionarlo, no dejarlo jugar cómodo y tratar de robarlo y salir rápido. Yo creo que hicimos un buen partido y fuimos justos ganadores, ¿no? Bueno, además también creo que lo que por lo menos nosotros vimos desde afuera es que mantuvieron la idea de juego, la identidad de juego. Sí, es un equipo que está trabajado con una identidad de juego ya hace del año pasado. Por ahí te puede salir, por ahí no. Hoy salieron y tuvimos espacio para jugar. Y lo que rescato sobre todo es la intensidad que le pusieron los 90 minutos para querer recuperar la pelota, cómo atacar. Y bueno, la verdad que hoy tuvieron que entrar varios chicos porque por lesiones o por cinco amarillas que venían arrastrando los jugadores titulares y bueno, lo hicieron muy bien, ¿no? Bueno, lo importante de esto también es que se sigue siendo o siguen siendo protagonistas del torneo. Sí, esa es la idea. Tenemos un objetivo claro, que es clasificar entre los cinco. Y si podemos primero, es un equipo que se prepara para salir primero. Si se puede, lo vamos a intentar salir primero del grupo, más allá de que no hay diferencia del primero al quinto, pero bueno, nosotros queremos salir primero y bueno, lo demostramos hoy yendo a buscar el partido en una cancha difícil como la de Cultural y de visitantes, fuimos a buscarlo y bueno, gracias a Dios salieron bien las cosas. Bueno, Ariel, una tarde que la verdad no salieron las cosas. No, la verdad que no. Creo que los primeros 15 minutos fue lo mejor que hicimos nosotros, donde tuvimos una situación de gol muy clara, que no la pudimos meter adentro, los habíamos apretado bien esos 15 minutos. Y bueno, ellos nos desbordaron, nos tiraron dos centros y nos hicieron dos goles. Y lo sentimos muchísimo eso y no lo pudimos dar vuelta. Intentamos, pero no, realmente jugamos con un equipo fuerte. Nosotros teníamos algunas bajas para armar el equipo y bueno, pues no es excusa. Nos ganaron allá, nos ganaron acá, juegan mejor que nosotros, por eso perdimos, ¿no? Quizás por ahí lo que da bronca es que el Cultural puede desplegar mejor juego más allá de que se enfrentó a uno de los mejores equipos de la liga. Sí, seguramente que sí, pero estamos teniendo muchos inconvenientes, quizás no es en cuanto a los jugadores que nos falta, sino algunos problemas de conductas que bueno, nos duelen porque por ahí entrenamos toda la semana y después no nos cuidamos y después las consecuencias se ven en la cancha y bueno, es lo que por ahí hablé un ratito recién cuando terminamos el partido de que tenemos que tratar de ser más responsables y bueno, esto se da vuelta entrenando. Quedan 12 puntos en juego, que con 7 nos vamos a meter adentro. Así que vamos a tratar de sumar el domingo y ganar los dos locales que nos quedan. Y con 7 puntos vamos a estar adentro. Creo que también lo importante es saber que el Cultural ha estado a la altura. Por allí, como vos mencionabas, estos errores que hacen a veces la inexperiencia, la juventud del plantel. Pero el Cultural ha demostrado estar a la altura del torneo. Sí, nosotros muchas veces nos dieron por muerto y fue cuando más fuerte nos hicimos. Perdimos dos partidos seguidos en la primera rueda, después ganamos, después volvimos a perder dos partidos seguidos, después ganamos 4. En las difíciles nosotros nos hacemos fuertes, esperamos que sea este el caso igual y que saquemos esos 7 puntos que nos van a dejar adentro. Final del partido en el Juan Carlos Sabatero, creo que el resultado no resiste análisis, un contundente 4-0
del 9 de julio Olímpico de Freire, uno de los equipos más importantes de la Liga Regional, el último campeón de la temporada 2015, que fue claro, contundente, en las que tuvo, liquidó, facturó y manejó la pelota del partido en el encuentro o durante todo el partido. Fue ampliamente superior al Cultural de Arroyito. Que sumó una derrota preocupante, lo decíamos en la transmisión, quizás desde la actitud de un equipo que cuando se encontró en desventaja rápidamente al minuto 16, no supo revertir la historia, no supo encontrarle la vuelta, ni desde lo futbolístico, pero sobre todo, insistimos, desde el carácter, desde ir a buscar con amor propio la posibilidad de empatar. Algo que el 9 de julio de Freire aprovechó, tuvo espacios, tuvo lugares, tuvo comodidad y lógicamente estos equipos no perdonan y facturan. Derrota del Deportivo y Cultural aquí en el Juan Carlos Sabatero, que de aquí en más comienza a transitar una recta importante para poder seguir y meterse en los 5 que pelearán por el título de campeonato de la Liga Regional. En cualquier momento nos volvemos a encontrar con más Solo Fútbol 2016.